Buenas tardes amigos de Celaya Celaya. En esta ocasión nos encontramos en la hacienda de Arteaga, a unos kilómetros adelante de la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Bueno, en esta ocasión quisimos venir aquí para de alguna forma venir a investigar o llevarles lo que son las imágenes y video de esta hacienda. De alguna forma, pues la señora nos dio oportunidad o permiso de andar en esta área. Ella comenta que del otro lado está lo que es la iglesia, y por esta parte, por este pequeño tunelcito que sirve para el desfogue de agua. Bueno, ella nos comenta que por aquí era el lugar por donde los padres de alguna forma se escapaban para venir a un refugio que se encuentra en un cuarto, el cual se los voy a mostrar. Este cauce de agua baja a otro pequeño túnel que está a la entrada de la hacienda. A ver si podemos ingresar en un momento más a lo que es la iglesia para ver la forma o por dónde era que se escapaban los padres. Les quiero mostrar lo que es el camino que ellos tendrían que recorrer para llegar a lo que es el escondite que nos comenta la señora. Es un pequeño cuarto que ya en la actualidad pues le pusieron lo que son unos escalones para facilitar el acceso. Ustedes pueden ver que es un cuarto. Esto debió de haber estado tapado de alguna forma. Esa es la parte nueva que ellos le pusieron. Entonces, bueno, por aquí era el recorrido que usaban los padres para llegar a este pequeño túnel que servía como de refugio. Eso es lo que le estamos mostrando. Tiene agua porque pues es parte de la filtración de agua entre las piedras del cerro. Este pequeño túnel no está muy muy profundo. Quizás a lo mejor pudo haber tenido una vertiente por otro lado, pero en realidad mide aproximadamente unos 8 metros o 10 metros de profundidad. Ya en las fotos que pude sacar por ahí van a ver la profundidad. En esta ocasión pues no vamos a ingresar porque pues está lleno de agua y no está profundo. Si tuviera continuidad, pues ténganlo por seguro que me metía para mostrarle las imágenes. Es un lugar pues muy 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 tranquilo, que ustedes pueden visitar. Al final pues ustedes pueden ver lo que es la cúpula de la iglesia que les estoy comentando. Y bueno, pues este es un reportaje más desde la hacienda de Arteaga en Salamanca, Guanajuato. Yo les recomiendo ampliamente el lugar. Está muy padre para venir a sacar esta fotografía. La gente es muy, muy disponible. Y bueno, pues les recomiendo el lugar. Y esto es lo que es parte de mi investigación de los túneles, no nada más de Celaya, sino de diferentes lugares. Y pues para mostrar y demostrar cómo sirvieron para ocultar a la gente, o que servía como escape. Aquí hay dos cosas que se conjuntan en lo que es estos túneles. Ustedes pueden ver la vertiente del agua que viene, o la caída de agua del cerro, y de alguna forma pues esta construcción que fue hecha. Entonces, por eso muchas veces confundimos lo que es la distribución del agua con estas construcciones subterráneas que sirvieron de alguna forma pues para refugio. Esto fue lo que nos comentó la encargada o el encargado de esta bella hacienda. Entonces, bueno, pues esta es mi colaboración para Celaya Celaya. Gracias, amigos.
Bueno, pues amigos de Celaya, Celaya, nos encontramos en lo que es la hacienda de Ortega. Ese es el pequeño socavoncito o túnel para desfogue de agua que les comentaba, que es el que se ve de la parte de arriba, que es un escurridero del cerro. Y bueno, no es más que un pequeño tunelcito o puentes, así lo llaman. Lo podemos llamar, pero pues no es no es un túnel propiamente.